Julio. A todos por estar acá. Un profundo agradecimiento a Débora, que la anuncio como Débora porque es mi amiga, la que mucho tuvo que ver que nosotros llegáramos a esto, al igual que a Cristian. A ambos, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho para que pudiéramos hoy los valdenses estar soñando de salir del bolsón de la pobreza para definitivamente quedarnos en el crecimiento, en la producción, en el desarrollo, y que Valera se convierta en un distrito que sea el bolsón de las esperanzas y los sueños. También quiero agradecer al ministro Alejandro Lía, que también ha acompañado muchísimo todo este tiempo, al igual que nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que desde el primer momento está siguiendo las alternativas de la inauguración de este parque, también con muchas esperanzas, como el discurso que dio junto con la presidenta en Cañuela, donde hoy dan todas las posibilidades para que la industria argentina se siga fortaleciendo.